Y
esta corporación ha considerado oportuno pues, repetir un homenaje que en su día se llevó a efecto en esta casa consistorial, pero que no se acabó de cumplir, se cumplió solo en parte. Y entonces vamos a dar lectura a un acta de la sesión del Pleno celebrada el día 7 de marzo de 1951. En la Casa Consistorial de la ciudad de Caspe, a 7 de marzo de 1951, siendo la hora señalada, se reunió el Pleno Municipal previa convocatoria del señor alcalde ejerciente, don Joaquín Royo Ibarz, con asistencia de los señores tenientes de alcalde, don José Loren Baile y don Emilio Gómez Fuertes, y los concejales don Ramón Vicente, don Manuel Piera, don José Navares, don Gregorio Guiú, don Alfonso Pérez y don Tomás Collados. Abierta la sesión por la presidencia, se procedió a su orden por mí, el secretario occidental, a la lectura del acta de la sesión anterior, que fue aprobada por unanimidad. Orden del día. Acta de la Comisión Municipal Permanente. Seguidamente, se procedió a la lectura de las actas de las sesiones de la Comisión Municipal Permanente, celebradas desde la última sesión del Pleno de 28 de febrero pasado, siendo ratificados sus acuerdos y aprobadas todas ellas por unanimidad. A continuación, por el secretario occidental, se dio lectura a la moción presentada por el teniente de alcalde, don Emilio Gómez Fuertes, y que ya había sido aprobada por unanimidad por la Comisión Permanente, moción cuyo texto es el siguiente. Que recogiendo el sentir unánime de la población, propone a la Comisión Permanente, para su aprobación y posterior ratificación por el Pleno Municipal, sea nombrado hijo adoptivo de esta ciudad, el señor alcalde, presidente, ilustrísimo señor don José Garrido Sancho, en reconocimiento a su honradez, entusiasmo, celo y amor al pueblo demostrados en todo momento, y a la gran labor pública realizada no solo desde el lugar que ocupa al frente de la Corporación Municipal, sino desde todos los cargos públicos, comarcales y provinciales, para que ha sido designado, y de modo singular por el éxito alcanzado en las diversas obras y mejoras municipales y solución del secular pleito de Valdurrios entre Caspe y Fraga, proponiendo asimismo que sea entregado un pergamino con el título de hijo adoptivo de la ciudad de Caspe y que la entrega tenga lugar en acto público a fin de dar satisfacción a los deseos del pueblo. Y el Pleno Municipal aprobó por aclamación la propuesta del señor Gómez Fuertes y se acordó aceptar íntegramente la citada proposición, quedándose ratificado el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este acuerdo, el nombramiento del hijo adoptivo de don José Garrido Sancho, en aquel momento, alcalde en funciones, solo se cumplió en parte, y se le entregó una copia simple del acta de la sesión del Pleno, ni se hizo el acto público ni se le entregó el pergamino. Y ahora esta corporación pues ha tenido la voluntad, por unanimidad evidentemente de todos sus miembros, de otorgarle el pergamino, que en este caso ya va a ser de plata, porque los pergaminos han quedado ya un poco obsoletos en el tiempo, y creo que tampoco le sentará nada de mal a don José Garrido Sancho que sea esta la forma de dejar patente la voluntad del pueblo de Caspe. Y es el momento de llegar, como estamos aquí todos reunidos en un acto público, a culminar un acuerdo que, bueno, yo en aquel tiempo ni siquiera había nacido, ¿verdad? Pero a alguien le tenía que tocar hacerlo, y en este caso pues es esta corporación. Por tanto, en nombre de toda la corporación nuestra, más cordial enhorabuena y felicitación, y le vamos a hacer entrega del famoso pergamino que ya digo que es convertido en materia. Estoy en deuda. A las 9. Muchas gracias.
Gracias, señor alcalde. Gracias, señor concejal. Muchas gracias. Te dejamos por un rato el sitio para que puedas también dirigirnos algunas palabras. ¿Sí? ¿Pasa? Señor alcalde presidente, señoras y señores concejales, familiares y amigos todos que me acompañan en este acto. Habéis visto que se ha producido, mejor dicho, se ha caracterizado el acto por la sencillez, la sobriedad, más familiares y más cariñosas. Y en estos actos es obligado que la persona que recibe la distinción o el homenaje, aunque me da un poco de apuro llamarle homenaje a esto, a mí propio. Pues esa persona está obligada siquiera a pronunciar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que le han conseguido esta distinción. Y eso es lo que quisiera hacer en este momento, contando con vuestro permiso. Dar las gracias. Había pensado que por si había público, como lo hay, haber traído un esquema contando las batallitas, las historias, las historietas, las anécdotas que me ocurrieron en los años de Valdurrios, porque iba a llenar un libro. Pero después he pensado que no parece oportuno, que hay que abreviar, pero lo que sí considero obligado es esto. En mi pueblo, que nació un pueblecillo de Soria perdido en una sierra, llamado Ambrona, al lado de Medinaceli, pues allí dicen que de bien nacidos es ser agradecido. Y yo quisiera ganar ese epíteto, ese calificativo que me lo adjudicaran. Así que si no os parece mal, me voy a dedicar solo a dar gracias a todas las personas que yo recuerde, que siempre me dejaré alguna, como sucede en estos casos, a todas las personas que me ayudaron para conseguir, no las obras públicas que me tocaron hacer de todas, porque a veces he desafiado a la gente diciendo, dígame usted una obra pública que en un pueblo no me haya tocado ejecutar, de lo que quieran. Igual intelectual, que de adoquines, que de plazas, que jardines, que bibliotecas, que escuelas, que carreteras, que diques, me ha tocado de todo. Y con pocas personas que era lo difícil. Bien, pues eso que quería hacer, dar gracias. Por lo tanto, voy a pedir paciencia, pero yo quiero, por si hay algún familiar de aquellos que me ayudaron, por lo menos les será grato oír el nombre de su familiar, reconociendo públicamente lo que le debo. He traído un pequeño guión, porque con los 82 años que calzo, pues siempre se me puede olvidar algo. Y he venido preparado, por si acaso no dejarme algo importante. En actos también como este, es muy habitual que la persona que recibe la distinción se escude en la modestia y diga que no es merecedor de tal homenaje, que es indigno de ello. Pero recuerdo que me parece que le leí hace muchos años a Unamuno, a don Miguel, que en un acto que le tributaban se salió de la senda o del camino trillado y dijo que no, que el acto estaba muy bien, que lo encontraba muy justo y que lo agradecía mucho. Pues yo me sumo a lo de don Miguel y por eso quiero dar las gracias más rendidas a este ayuntamiento. Me ha tenido la gentileza de después de 48 años, ha ejecutado un acuerdo que tomó el ayuntamiento en eso, hace cerca ya de medio siglo. Y por eso se lo agradezco doblemente. Pues en el periodo o capítulo de gracias que voy a comenzar, primero considero obligado a un cristiano como yo el dar gracias a Dios.
porque aparte de la ayuda que me prestó en las tareas y sobre todo lo de Baldurrios, ha permitido que llegara yo con esta edad a ser no solo testigo del acto, sino además actor de la película, como estoy haciendo en este momento. Gracias pues a Dios. Y ahora daré gracias a los hombres. En primer lugar, considero obligado dar gracias y recordar, por lo menos yo en mi mente, a todos los concejales de mi ayuntamiento, porque en el problema de Baldurrios, que era tan arduo y tan difícil, me concedieron una libertad total, plena y absoluta. Me otorgaron su confianza, dijeron que hiciera y deshiciera, que todo lo que hiciera estaba bien hecho y ellos lo respaldarían, aunque fuera mal. Así que gracias a aquellos concejales, de los cuales todavía creo que me sobreviven dos. Uno, don Alfonso Pérez Morales, y otro, don José Navales Catalán. A los fallecidos, que Dios los tenga en su gloria y deseo. Y a los que sobreviven, pues que les lleguen mi recuerdo de gracias en este momento. También es forzoso que dé gracias a otros. Era a los funcionarios municipales, porque el primero, el secretario, don Arturo Sauri Villar. Después, el aparejador del ayuntamiento, don Daniel Sola Ruiz, que me enseñó a interpretar planos, incluso a modificarlos a mi gusto. Era para mí un hombre genial en la ayuda que me prestó. Y en otro aspecto, también dar gracias y nombrar al asesor jurídico del ayuntamiento, que era don Santiago Andreu Guisán, también fallecido. Y él fue el que me dio las primeras nociones de leyes para poderlas yo emplear en las múltiples reuniones que tuve que acudir a Fraga, a Huesca, a la Diputación de Zaragoza, otra vez a Huesca, infinitas. Y yo de leyes estaba muy verde. Gracias a don Santiago pude salir a flote. Pero créanme, que no estoy exagerando, todos los empleados del ayuntamiento, todos tuvieron algo que decirme para apoyar con alguna idea, algún recuerdo, alguna anécdota, algún suceso que habían oído, todos. Y por eso, pues me acuerdo también ahora de don Amario Pérez Hernández, que era el depositario municipal, el de las perras. Y del interventor, que era don Pedro Molinelli Ganzo. Luego le sucedía don Tomás Faro Fraguas, que era el oficial primero. Oliver, Joselín, Asensio. Uno que era Jordán, Felipe, que me parece que decían de Monte, que todos tenemos Monte en Caspe, yo soy de la familia de los tropas. Pues él era barbudo. Pues a todos estos que ya no están en nuestra presencia, a todos les estoy agradecido y quiero rendir aquí tributo de homenaje a ellos y a sus familias si hay algún superviviente. Como diputado que era entonces,
pidiendo y que me ayudaran para el rescate del monte de Bandurrio, porque era una provincia que iba a perder un trozo y otra que lo iba a ganar. La Diputación la cogió por unanimidad y todos los diputados como un solo hombre me apoyaron en aquella moción. Y sobre todo el presidente tuvo la eficacia, o la suerte, no sé cómo calificar eso, de nombrar para que me ayudara al vicepresidente de la Diputación, don Juan Muñoz Salillas. Era un político antiguo, un gran diputado y un extraordinario jurista. Gracias a la sabiduría en leyes que él tenía, pude yo suplir mis carencias y mis ignorancias legales, que eran infinitas. Y a aquel hombre que le debo toda la organización que para conseguir reunirnos en Fraga, con el ayuntamiento de allí, en la Diputación de Zaragoza una o dos veces, con la Diputación de Huesca y los de Fraga. En Fraga reunirnos también con aquella Diputación. Y además tenía una grandes dotes de diplomático. Pues una vez perdía los estribos en Fraga, y él no los perdía nunca. Y sabía compaginar una cosa con otra para mantener la diplomacia y la cortesía y los buenos modales que tanto el alcalde de Fraga como yo los empezábamos a perder a veces. Pues gracias a él. Esto es un poco monótono dicho así, pero quiero poner un par de anécdotas que animen un poco esta intervención mía, quizá tan aburrida. Y esas anécdotas son lo siguiente. La Diputación de Zaragoza estaba contentísima porque había ganado 7.000 hectáreas de terreno y había que modificar el mapa de la nación española porque las provincias de Huesca y Zaragoza iban a ser distintas en su formato a partir del rescate de Bandurrio. Bien, el caso es que a la primera sesión que celebra la Diputación, acudo yo, era después del rescate de Bandurrio, acudí y el preámbulo, o vermú, aperitivo, como le queréis llamar, antes de la sesión plenaria, hubo un diputado, hombre mayor de edad, había sido coronel mutilado en la guerra de África por los moros, y se levantó y dijo que estimaba una cosa previa que tenía que exponer. Le dijeron el presidente que expusiera. Y dijo que para premiarle a nuestro compañero Garrido por los esfuerzos que ha hecho para traer Bandurrio, etc., que quería que la Diputación me concediera un título honorífico y que ella lo había pensado hasta el título y que sería José Garrido Sancho, barón de Bandurrio. Bueno, las carcajadas, como aquí, pero más fuerte. Las carcajadas y la hilaridad que se produjo en la Diputación, pero todo se aprobado. En todas estas reuniones públicas suele haber siempre un némine discrepante. Y este fue un diputado muy famoso en Zaragoza, que era don Guillermo Fatás Ojuel. Ya fallecidos también los dos que citamos. Y este Guillermo Fatás dijo que se oponía porque quería introducir una modificación a ese nombramiento, que le parecía poco eufónico eso de barón de Bandurrio, y que él quería añadir José Garrido Sancho, barón de Bandurrio y conde de la Peña del Ávila. Porque la Peña del Ávila es un peñasco rocoso que hay en Bandurrio y nos había dado una guerra tremenda a la hora de identificar la trayectoria que había fijado el rey Jaime II Justo de Aragón para designar Bandurrio. Es decir, la juerga allí fue extraordinaria. Como veis, humor tenían. Y aún hubo otro que continuó, no sé si era don Juan Muñoz Salillas, que dijo: jefe, a mi juicio, no os asusté, yo me asusté entonces. A mi juicio, es más importante para los de Caste lo de Bandurrio que el propio compromiso. Yo me quedé estupefacto por el compromiso de Café, algo más grandioso. Y te daré la razón. Tres. Una. Es más de 100 años en antigüedad. Más de 100 años que compromiso. Luego ya tiene el valor de la antigüedad. El compromiso lo hicieron unos forasteros muy ilustres, pero
trasero. Y esto de Banzuro lo habéis hecho los caspolinos, vosotros mismos. Y en cuanto a beneficios, yo no sé qué beneficios económicos habréis sacado de Castelo de compromiso, pero yo sí imagino los millones que vais a sacar de las cosechas que se produzcan en Banzuro en esas 7.000 hectáreas y las cultiváis todas. Dice aquí Pepe, yo estoy seguro de que un día en Caspe te pondrán una calle con tu nombre y te harán una estatua con espada y a caballo. Como veis, de buen humor no falta tampoco ahí. Que voy a ver por dónde voy ahora. Ah, bueno, es lógico, claro, ya, ya. Tengo que dar gracias obligadas, pero además de todo corazón, a la Diputación de Huesca y al Ayuntamiento de Fraga. La una la presidía don José Gil Cabe y el Ayuntamiento de Fraga don Pedro de Socoy. Estos y todos los fragatinos y orcenses que iban a perder se portaron en todo momento, igual en el campo, que en los despachos y en las reuniones y asambleas que tuvimos, se portaron como unos verdaderos caballeros, mejor que yo siempre. Caballeros, hidalgos, nobles, en fin, no puedo decir ello más que palabras y adjetivos de su virtud. Esto hacían ellos. Sí que se defendieron con todas las armas, iba a decir ferozmente, pero hasta ese extremo no llegamos, para defender lo que ellos consideraban de su propiedad y su razón. Pero tan pronto llegó el reinado del sentido común, del buen juicio y de la ley y del acuerdo que habíamos tomado, se sometieron caballerescamente, hidalgamente, se sometieron a ese buen sentido común y llegamos a la paz y a la concordia. Así que gracias a ellos también es momento de decirlo aquí. Y no puedo olvidar, sería una ingratitud tremenda, a todos los caspolinos, porque la gente de Caspe estaba tan inmersa en el problema de Banzuro que cada uno de ellos era un actor. Igual que el tío Iñigo, el más anciano que había en la herradura, hasta un joven escolar que hubiera aquí capaz de entender el problema de Banzuro, todos me paraban por la calle, me daban ideas, me contaban cosas, sucesos, anécdotas para ayudar a aquello. Claro, eso es digno de que lo tenga también en cuenta, porque también había cosas curiosas. A mí se me reprendió por un caspolino amigo, amigo de verdad, de la herradura, porque cuando acabamos el deslinde, que vinieron los gobernadores, el Instituto Geográfico, personajes de todos los sitios, y me dijo, don José, han cortado muy mal el monte, muy mal. Digo, tú dirás, que yo hubiera cortado por encima de la punta del sable, un poco más hacia el camino de la cuerna, digo, oye, yo hubiera cortado por Pirineo, pero el no dejaba, ¿sabes? No, había dejado, pero con el con buen pie. Bueno, y llegaba este extremo ya, no quiero cansaros más. Es posible que el ayuntamiento crea que esto es tarde, que han pasado muchos años, y hasta puede que sientan, y ellos no tienen ninguna culpa de esto, pues un poco de rubor de haber tardado en nombre de los otros que les precedieron. Pero yo les digo que no, que con el paso del tiempo las cosas ganan, los actos como este ganan, como los buenos vinos, que cuanto más años transcurren, ganan más en calidad y en solera. Y esto ha ganado más. Y lo asegura, de aquí soy el más viejo, un hombre con la experiencia de sus 82 años de vida. Y esta experiencia es la que me da fuerza para atestiguar esto tan fehaciente o tan vehemente. Porque pensar que estoy ya, como dicen, con un pie en el estribo. Otros decimos que se nos pone el sol. Y los cazadores furtivos que se nos acaban los cartuchos. Así estoy. De modo que voy a terminar y dando a Dios, vamos, pidiendo que Dios os premie a los concejales y alcalde, que os premie Dios, porque yo no podré hacerlo,
la caridad, la bondad que habéis tenido con este viejo alcalde. Y que cuando os llegue la hora de que la comunidad os vaya a agradecer, como a mí en este momento, os vaya a agradecer los servicios prestados, que tengáis la suerte que he tenido yo de tropezar con un ayuntamiento tan noble y tan generoso como vosotros lo habéis sido conmigo. Un abrazo a todos y muchas gracias. Thank you.